Buenos días, bienvenidas y bienvenidos al módulo de formulación de proyectos culturales que forma parte de las capacitaciones Diseña tu proyecto cultural, impulsadas por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, MINCAP, que busca facilitar herramientas y conocimientos en materias relacionadas con el emprendimiento y enfocadas específicamente en el sector cultural. Antes de iniciar la actividad, les recordamos mantener su micrófono en silencio, salvo sea solicitado para alguna participación. Por otro lado, queremos ahora mostrarles algunas indicaciones para que puedan tener una mejor experiencia en esta actividad. La primera es que las grabaciones de las capacitaciones, en conjunto con el material de apoyo, estarán disponibles en la web luego que terminen las jornadas. También les recordamos que deben dejar las preguntas para los ponentes en el buzón de preguntas y respuestas. Esta opción se encuentra en la parte inferior dentro de la ventana de la aplicación Zoom. Se tendrá foco en ellas ante la disponibilidad de tiempo y el número de preguntas recibidas durante la jornada. También las preguntas debemos comentarles que serán creadas a partir de lo que ustedes nos envían. Las preguntas serán así reorganizadas considerando el alto número de participantes. Vale decir que a la fecha hay más de 2.000 usuarios inscritos en las diversas jornadas de Diseña tu Proyecto Cultural. Hacemos esto con la finalidad de abordar la mayor parte de las consultas realizadas. Asimismo, queremos brevemente presentarles la plataforma de Diseña tu Proyecto Cultural. Como ya sabrán, en esta se encontrarán información sobre cada una de las actividades que estamos realizando, los manuales, la información de los ponentes, videotips y grabaciones que, como ya les hemos adelantado, estarán disponibles una vez que hayan acabado todo el ciclo de capacitaciones. Ahora es momento de dar la bienvenida a nuestra ponente de hoy, a Bárbara Negrón. Vale recalcar un poco la trayectoria de Bárbara. Bárbara es directora general del Observatorio de Políticas Culturales, es periodista y comunicadora social, es diplomada en Gestión y Políticas Culturales de la Universidad de Gerona, se ha desempeñado en el sector cultural desde 1997 en distintos cargos. Desde el Consejo Nacional de las Culturas y las Artes, desarrolló el programa de seminarios y publicaciones Pensamiento y Cultura y coordinó el proceso de formulación de políticas culturales que se plasmó en el documento Chile quiere más cultura. Como ya pueden ver, la experiencia de Bárbara pues nos será de gran ayuda hoy para aprender más sobre formulación de proyectos culturales. Ahora sí, no los hago esperar más, le doy la bienvenida y la palabra a Bárbara, que cuando quieras puedes compartir la pantalla y pues empezar con tu participación hoy. Perfecto. Hola, muy buenos días a todos y todas. Quiero comenzar reflexionando un poco con ustedes por qué es tan importante la formulación de proyectos para un gestor cultural dentro del sistema chileno. Primero, porque nuestro sistema de financiamiento cultural está fuertemente basada en la presentación y en la selección de proyectos, ¿no? Cuando postulamos a los fondos de cultura o a la FNR o a otro concurso que exista, lo que estamos postulando es un proyecto, es un documento, es un papel que relata una idea. Por tanto, esta necesidad de tener elementos de planificación es vital. Entonces, espero en esta presentación entregarles algunos de esos elementos para poder moverse dentro del sistema de financiamiento cultural en Chile. Por supuesto, esto no es exclusivo de la cultura. En muchos otros ámbitos, el ámbito del deporte, el ámbito de la seguridad, el ámbito social, el ecológico, también está fuertemente basado en la concursabilidad y en el concurso de proyectos. Así que también les va a servir para otro tipo de proyectos.
Entonces, lo que tienen que tener en mente es que cuando ustedes formulan un proyecto, lo que están haciendo es entregarle un documento a un evaluador y que ese documento tiene que dar cuenta de la idea. Tal como si me dicen que me escuchan bajo, ahí me escuchan mejor. Tal como un guión, cuando uno lo ve, cuando uno lo lee, te tiene que terminar de mostrar la película. Tú tienes que imaginar en tu cabeza una película. Esa es una buena forma de hacer un proyecto, de formular un proyecto, pensar en el guión. Porque el evaluador tiene que tener una imagen muy clara de qué va a aportar, de qué significa, de qué se trata. Entonces vamos a ver el ciclo de un proyecto, ¿no? Primero está el diseño y la formulación, que es lo que nosotros vamos a ahondar hoy día, pero luego hay una gestión de recursos, una fase de producción y una fase de evaluación, que es algo que también queremos acotar la importancia de este proceso de evaluación. Este es el ciclo de un proyecto. Se puede dar algunas cosas entre medio, cruzado, no necesariamente son siempre secuenciales y son siempre en este orden. Uno va gestionando recursos en la medida también que diseña y formula, va produciendo algunas cosas y tiene que tener siempre en mente la evaluación, algo muy necesario para volver a mejorar el proyecto. Entonces, ¿cómo empezamos un proyecto? Con su descripción. Una descripción es la fase más clara, más precisa y más importante de un proyecto. En este campo decimos, ¿de qué se trata? ¿Qué queremos hacer? Con palabras sencillas, de manera breve, concisa. ¿Llegaron las fuerzas del agua? Hay un micrófono abierto. Hay un micrófono abierto. Ahí, perfecto. Muchas gracias. Como les decía, la descripción tiene que ser sencilla, concreta y tiene que especificar algunas metas o productos a alcanzar. ¿Qué queremos hacer? Si ustedes piensan, por ejemplo, en un proyecto fondar o en un proyecto de algunos de los fondos del sistema de concursos del MINCAP, el Ministerio de las Culturas, van a ver que la descripción es una de las primeras partes. Entonces ahí tú te enfocas en qué queremos hacer. Y luego la parte más sustantiva de donde vamos a extraer además nuestra fundamentación, nuestra justificación, es el diagnóstico. ¿Por qué lo queremos hacer? Diagnóstico es seguramente una de las partes más complejas del desarrollo de un proyecto, porque se trata acá de recoger información existente que nos permite configurar un contexto en el que este proyecto se asienta. Hoy día, a diferencia de hace 10 años atrás, hay muchísima más información que la que existía en esa época. Hoy día hay estadísticas, hay estudios, hay bibliografía, documentos, hay una serie de elementos que nos permiten hacer un diagnóstico o una aproximación a un diagnóstico. Por supuesto, no estamos hablando acá de una investigación completa, sino que recoger aquellos elementos que le pueden mostrar al evaluador que es un proyecto que conoce su contexto y mostrarle ese contexto. También el diagnóstico enmarca la idea. Por ejemplo, si yo quiero hacer una actividad en una determinada comunidad,
por ejemplo, Paine. Yo puedo establecer ahí si en esa comunidad yo quiero hacer un festival de cine. Por ejemplo, yo puedo averiguar si en esa comunidad hay acceso a un cine. ¿Cuán lejos queda el cine más cercano de Paine? ¿Cuánto tiene que recorrer para llegar allí? ¿Qué cosas han existido antes? ¿Se han hecho festivales de cine? Es posible que no hayan. Entonces uno puede decir, bueno, este proyecto va a suplir de alguna manera la falencia en infraestructura existente para el goce del cine. Uno también lo puede enfocar desde la perspectiva de los derechos culturales, ¿no? El derecho a acceder a las manifestaciones en Paine no estaría asegurado, estoy inventando, no estoy segura si en Paine efectivamente, pero me imagino que queda lejos una sala de cine, podrían tener un centro cultural, pero imaginemos esta situación, no existe un cine. Entonces nosotros argumentamos primero con datos, ¿no? A tantos kilómetros hay un cine. Podemos averiguar en los informes de las encuestas de participación y consumo cultural que ha hecho el Ministerio ya por varios años, cuáles son los niveles de consumo de la región metropolitana, tratar de ver si hay algún tipo de estudios dentro de la comuna. Generalmente las comunas con el tiempo han ido desarrollando un plan municipal de cultura. El plan municipal de cultura, algunos de ustedes deben estar familiarizados con este esquema, es una planificación comunal de varios años que generalmente, o necesariamente diría yo, involucra un diagnóstico. Por lo tanto, es un primer lugar desde donde se pueden situar para tener un diagnóstico. Ahí van a encontrar elementos. También, aparte de la información, ustedes pueden encontrar con la observación, incluso con otras herramientas que son más de tipo subjetiva, digamos que construyen información como los focus group, el árbol de problemas, cuestionarios, entrevistas, FODA, lluvia de ideas, observación directa, etc. Esto ya es más complejo porque requiere una serie de recursos, por lo menos recursos humanos y de tiempo para elaborarla, pero eventualmente ustedes podrían hacerlo. Piensen en algún tema donde efectivamente no tengan ninguna posibilidad de encontrar información. En alguna disciplina donde realmente no se ha hecho nada. O ustedes quieren demostrar que la misma comunidad es una comunidad que necesita algo. Entonces pueden hacer una reunión con esa comunidad. Una comunidad, por ejemplo, muy alejada geográficamente, pero que tiene unos oficios que no ha logrado desarrollar, uno le puede proponer a través de una lluvia de ideas o de una especie de focus group, sacar esas voces, levantar esas voces y ponerlas en el proyecto. Entonces uno puede elaborar herramientas tanto objetivas y de fuentes secundarias que ya existan y lo estructura de una manera atractiva para tu proyecto, o puedes generar también esa fuente. ¿Por qué el diagnóstico es tan importante? Porque de este diagnóstico ustedes van a lograr levantar la justificación de su proyecto. Y en la justificación o fundamentación, dependiendo la jerga de la formulación del proyecto al que estás postulando, va a ser lo que es como el momento donde tú convences al evaluador o al jurado. Es donde pones tus mejores argumentos en el tapete. Un argumento posible siempre es que
tu proyecto, como el caso que les ponía de Paine, es un proyecto que va a venir a entregar algo que no existía, ¿no? Por ausencia, digamos. Acá hay algo que estamos aportando que no existía. También puede ser al contrario. Se ha hecho un festival durante muchos años y aquí está la posibilidad de que eso siga su trayectoria, su historia. Estás proponiendo algo que ya tiene antecedentes, que por lo tanto es importante realizarlo, que tiene formas de... tanto mejor si eso ha tenido formas de demostrar que es exitoso. Entonces, el diagnóstico. Identificas de la manera más precisa esa necesidad que quieres satisfacer. Cuando nosotros hablamos de un fondo concursable, tenemos que pensar que generalmente se hace un fondo concursable cuando los recursos que tienes son limitados. Por lo tanto, no vas a poder entregar recursos para toda la demanda existente. Entonces tienes que competir y tu proyecto compite en base a esa necesidad que vas a satisfacer. Tú visualizas que hay el jurado o el evaluador una necesidad que este proyecto puede satisfacer, ¿cierto? Y ahí está uno de los puntos más fundamentales de un diagnóstico. Yo sé que hay algunos que han levantado la mano, pero vamos a dejar las preguntas para el final, ¿les parece? Vamos a tratar de responder la mayor cantidad posible. Luego, la parte más cortita dentro de la formulación de proyecto, pero sin duda una de las más complejas, es cuando uno formula los objetivos. Los objetivos generales y los objetivos específicos. Esto es siempre bastante complejo porque requiere concentrar en una frase, en un párrafo, el sentido, el propósito de tu proyecto. Tú acá le estás diciendo a quien lo está mirando para qué vas, cuál es el aporte, para qué va a servir, para qué, ¿no? Más allá de la descripción, más allá del diagnóstico, concentra, sintetiza el sentido de tu proyecto. ¿Para qué lo hago? Y ojo, porque acá se comete siempre un error muy común, que es confundir el propósito con lo que tú quieres hacer. Porque claro, cuando uno está postulando a un proyecto, el propósito personal es realizar ese proyecto, claro. No, entonces, si seguimos con el ejemplo del Festival del Cine en Paine, yo puedo decir, el propósito es realizar un festival de cine. Pero eso no es el propósito, ese es mi propósito. Yo quiero realizarlo, yo quiero hacerlo. Pero el propósito es para qué, ¿no? Entonces nosotros podemos poner aportar al acceso de los derechos culturales de la comuna de Paine a través del cine. Siempre es con un verbo. En infinitivo, aportar, enriquecer, etc. Entonces, aquí nosotros hacemos un resumen, como les decía, de nuestro proyecto a través de una frase que está centrada en el sentido, en el propósito, en el para qué. Y los objetivos específicos son una forma de desagregar. Y aquí el rompecabezas sirve mucho porque esta idea del rompecabezas, cada una de las
partes del objetivo general debería poder bajarse en objetivos específicos, donde se hace mucho más concreto este hecho. De alguna manera, el objetivo específico es una especie de bajada, es una especie como de parte del proyecto. Si uno está pensando en una investigación, el objetivo específico podría ser un capítulo de la investigación, ¿no? Uno operativiza, puede ser también el objetivo específico, uno puede ver reflejada una parte del proyecto. Si yo tengo el mismo proyecto de Paine, el objetivo específico puede ser, si vamos en el objetivo general, vamos a decir que vamos a aportar a que la población de Paine pueda ejercer sus derechos culturales, asegurando el acceso al cine. En el objetivo específico podría ser una parte de ese proyecto, como convocar a la población de Paine en torno a un espacio específico donde se va a llevar a cabo este proyecto. Entonces, tenemos el propósito, donde generalmente aquí nosotros tenemos que reflejar cuál es la contribución a la comunidad. En este ejemplo es la contribución de poder implementar, de poder ejercer sus derechos culturales. En tercer lugar, tenemos el público objetivo. ¿Para quiénes? ¿Para quiénes va dirigido? También acá podemos alimentar esta fase con el diagnóstico. En el diagnóstico nosotros necesariamente tendremos que haber revisado la información. Por ejemplo, si estamos pensando en esta comuna, tenemos que ver quiénes son el público objetivo, que ya tenemos una cierta delimitación, que es la cantidad de gente que existe en la comuna. Eso es nuestro primer límite, ¿no? No es necesariamente nuestro público objetivo, es muy difícil que un público objetivo sea tan amplio. Pero si tú tienes si estás trabajando sobre un proyecto de tipo comunal, pongámonos en el caso de que están haciendo un proyecto para la comuna y lo postulan a un fondo que existe en la comuna. Entonces, tu primera delimitación son los vecinos de esa comuna. Pero tú quieres hacer un proyecto que tenga que ver con educación y vas a trabajar con una escuela, ¿no? Entonces, los beneficiarios directos de ese proyecto son los alumnos de esa escuela. Si tú puedes acotar aún más ese público objetivo, tanto mejor. Es posible que tu proyecto se enmarque en una determinada edad de los niños de esa escuela específica, tercero y cuarto medio. Ese es tu beneficiario directo. Y mientras más lo acotes, más claro. Generalmente acá el error que se comete o lo que se da es que uno trata de demostrar que el público objetivo es muy grande, porque mientras más beneficiarios posibles tiene, sientes que puede ser mejor evaluado tu proyecto. Algo de eso puede haber, pero es importante también para el evaluador que haya coherencia entre lo que el proyecto va a hacer y lo que dice que va a conseguir. No es posible que un proyecto cuya descripción es de un alcance muy específico, por ejemplo, tú efectivamente con lo que quieres hacer, en el caso del Festival de Cine, es notoriamente comunal, porque el espacio que estás usando no da para más de un determinado número, no sé, 100 personas, y eso lo puedes multiplicar por las veces que tú vas a ofrecer el servicio, pero
funciones, pero de todas maneras es un público delimitado. Entonces tú no puedes decir en el objetivo que vas a, ayudar a ejercer el derecho cultural sobre toda la población de Santiago. Eso no tiene coherencia. Y no puedes, por tanto, decir que tu público objetivo es todos los habitantes de Santiago. El público objetivo hay que delimitarlo. Y no importa tanto el número como la coherencia entre todas estas partes. La coherencia es un elemento esencial en la formulación de proyectos. No solo importa cuán bien tú formules cada una de las partes, sino cómo éstas se relacionan lógicamente con las demás. Volvamos al público objetivo. Tenemos entonces en esta escuela que nosotros pensamos, tenemos un proyecto que va, que tiene que ver con la educación artística y vamos a trabajar con una escuela o más escuelas de una determinada comuna y con una determinada edad. Aquí tienes tu público directo, tu beneficiario directo. Pero también es posible construir la imagen de un beneficiario indirecto, una persona que indirectamente se va a ver beneficiada también por este proyecto. En este caso, las familias, por ejemplo, las familias de estos alumnos. Si tú quieres entregar un libro o un instrumento, pensemos en las orquestas juveniles. Yo estoy desarrollando un proyecto para que el municipio financie una orquesta juvenil. He delimitado mi público objetivo, vamos a trabajar con niños en edades que ya sea factible tomar cierto instrumento. Entonces, de 10 a 15 años o de 10 a 18 años. Y vamos a trabajar con unas pocas escuelas porque vamos a empezar de a poquito y sabemos que necesitamos al menos un profesor cada tantos alumnos. Entonces, vamos a empezar con una sola escuela. Nuestro beneficiario directo, claro, son estos alumnos de estas edades, de esta escuela. Pero hay un beneficiario indirecto que puede ser, en primer lugar, las familias. El niño va con su instrumento a su casa, les toca a la familia la música que ha ido aprendiendo. En ese ejercicio la familia se va interiorizando de canciones, de música que no había escuchado antes y empieza a conocer una disciplina, una música diferente. Adquiere nuevos conocimientos. Además, el hermano pequeño de uno de los niños empieza a practicar y empieza a familiarizarse con ese instrumento y luego va a la escuela. Ahí uno puede tratar de imaginar un beneficiario indirecto. Quizás incluso uno puede pensar que los profesores de alguna manera son beneficiarios indirectos porque el formarse en una orquesta genera una serie de compañerismo, de aprender a trabajar en equipo que puede mejorar algunos indicadores de dentro del aula. Ahí también, nuevamente, en el diagnóstico, en esta recogida de información que nosotros hicimos, deberíamos poder encontrar información para esto. Si yo estoy haciendo un proyecto de este tipo, trato de encontrar estudios que demuestren el impacto de las orquestas juveniles en el niño, en la convivencia escolar, en la familia. Hay estudios que muestran el beneficio de aprender un instrumento para incluso la enseñanza de la matemática. Entonces podemos encontrar estudios que nos den argumentos para fundamentar también esto. Localización.
¿dónde haremos el proyecto? Aquí hay que definir un territorio, una comunidad, un sector. Por supuesto, hoy día no todo es tangible, no necesariamente es un territorio físico, puede ser también virtual. Pero incluso dentro de esa virtualidad, uno puede establecer ciertos límites. Si estamos hablando de un lugar físico, podemos argumentar la división normal, clásica del país, comuna, provincias, regiones, etcétera, etcétera. Si al macrozonas también, que son conceptos que se utilizan, nosotros quizás queremos trabajar con más de una región, pero no necesariamente con todo el país, entonces pensamos en las grandes zonas, el norte grande, la zona central, el sur, el austro. Hay distintas formas de delimitar un territorio. Quizás es aún más pequeño, no es una comuna, es un barrio, un grupo de barrio, un sector dentro de nuestra comuna. Si es virtual, nosotros también tenemos algunas limitaciones. Sabemos que, no sé, las limitaciones propias del idioma, una determinada comunidad idiomática, es un proyecto que es virtual, que potencialmente puede alcanzar a millones, pero por las características debiera alcanzar a cierta edad. Sabemos que las redes se mueven muy marcadamente por los grupos etarios. Si nosotros elegimos Facebook, no es lo mismo que elegir TikTok, hay casi implícitamente un público objetivo detrás. Entonces, en localización nosotros estamos sobre todo tratando de mirar cuál es el alcance del proyecto. ¿Qué actividades haremos? Es aquí también donde se mide, se prueba la coherencia del proyecto. No tiene que haber ninguna actividad de más, ninguna actividad de menos. Sobre todo los fondos concursables del Ministerio de Cultura, las actividades están muy, muy relacionadas con el presupuesto. El mismo formulario, el mismo sistema te liga el presupuesto con la actividad. Entonces tenemos que pensar en eso. La actividad es la desagregación de la descripción. Nosotros hemos descrito un proyecto, vamos a realizar este festival, y en la misma descripción, de alguna manera, nosotros hablamos de etapa. Primero vamos a hacer esto, luego esto, luego esto y luego esto. Entonces, eso en las actividades es lo que se detalla. Y muy relacionado, como les dije, al presupuesto. Son las acciones a realizar para alcanzar cada objetivo específico. ¿Recuerdan que les había dicho que el objetivo era una especie de operacionalización? O sea, algo intermedio entre la actividad y el objetivo general, como una especie de etapa. Y aquí, de alguna manera, las actividades tienen que dar cuenta de ese objetivo. Si yo tengo, por ejemplo, dentro de mi objetivo un propósito de difundir los resultados de una investigación, por ejemplo, de hacer un proceso de divulgación, eso tiene que estar reflejado en la actividad. Yo no puedo hacer una antología de poesía, por poner otro ejemplo, y en las actividades tengo la edición de la recopilación de las antologías, voy a buscar los derechos de autor, las autorizaciones necesarias, voy a editar, voy a imprimir y voy a inaugurar. Si yo en mi objetivo específico tengo todo un
propósito en relación a la divulgación de esta antología, a que se conozca, a que se debata, a que sirva para otras cosas, que se multiplique, digamos, esa semilla, no puedo no tener en la actividad, alguna o más de una relacionada con ese propósito. Y luego el cronograma. ¿Cuándo? Perdona, Bárbara, ¿sí? Lo que pasa es que se está colando, me parece un sonido y queremos comprobar de dónde proviene, porque todos los participantes están silenciados, entonces no estamos seguros. Ah, quizás es de acá. Proviene de origen. Sí, sí, puede ser. Pero ahí terminó, ¿no? Ahora no se escucha nada, sí. Ya, perfecto. Vale, sí, y vale. Continúen, ya. Por favor, gracias. Gracias, gracias. Bien, en el cronograma vamos a ver el cuándo. Y el cronograma está totalmente relacionado con las actividades. Cada actividad tiene una fecha determinada. A veces los cronogramas no necesariamente tienen fechas, sino que semanas, tiempo. Uno incluso puede no saber cuándo va a aplicar su proyecto, pero tiene una secuencia, tiene un orden. Yo primero hago esto para poder hacer esto otro. Esto es lo que le permite al evaluador tener una visión muy clara de cuánto tiempo lleva un proyecto. Generalmente, nuestro sistema de concurso tiene delimitado el tiempo. La mayoría son anuales y es un ciclo anual. Muy pocos son bianual o de más tiempo, ¿no? Si estamos pensando en Corfo, quizás en otros proyectos más ligados a instituciones es posible, pero en general el ciclo es un ciclo anual y eso significa que el tiempo para realizar el proyecto es más corto. Más corto que eso, ¿no? Entonces tenemos que hacer caber nuestro proyecto en esa carta de navegación. El equipo de trabajo. El equipo de trabajo es quienes van a componer este grupo. Y en la mayoría de los casos, el quiénes es muy importante porque ahí obtiene gran parte de su puntaje. Si tú estás postulando a una categoría donde la trayectoria tiene mucha importancia, por supuesto que acá se juegan al menos la mitad del proyecto. Por eso ponemos que es muy importante definir los perfiles y luego las personas. Lo que además es bastante difícil, ¿no? Porque muchas veces en los proyectos creativos surgen los proyectos de un grupo de personas, no solo de una persona, sino de un grupo de personas que quiere hacer juntas un determinado proyecto. Pero ahí hay que pensar en los perfiles. Uno necesita que esas personas respondan a determinados perfiles. Por ejemplo, que las personas, no sé, si yo quiero, incluyo una parte importante, como veíamos, de divulgación, necesito que esa divulgación, que dentro del equipo existan personas que tengan el perfil para eso, un periodista, un comunicador, un community manager, etc. Entonces hay que buscar también equilibrio en los equipos. Cubrir todas las necesidades del proyecto. Si yo estoy pensando en contratar profesores, tengo que, quizás no necesariamente todos los profesores, pero tiene que haber alguien que demuestre esa capacidad. Y el presupuesto. Vamos a tratar de ahondar más en este campo, que es uno de los campos por los que preguntan mucho en general. Y a mi manera de ver, no es el más difícil, pero puede ser el más latoso, ¿no? También es importante considerar que en general en los proyectos hay recursos humanos, hay elementos que se permite financiar y otros que no. Uno es el recurso humano. Otro, por ejemplo, si nosotros pensamos en el Fondar, hay tres ítems
que son los que se pueden solicitar, los honorarios, los presupuestos para la operación y presupuestos de inversión. Los honorarios o los recursos humanos es muy claro, ¿no? La persona, el sueldo que le tienes que pagar a una persona, ese sueldo puede ser honorario, ese sueldo puede ser a través de un contrato, y también en los operativos tú puedes, incluso también en los operativos tú puedes contratar servicios. Por ejemplo, un diseñador tú lo podrías tener en honorario, pero también lo podrías tener en servicio. Podría no ser parte del equipo, sino que tú contratas un servicio. En algunos casos, antes, por ejemplo, en el Fondar, se buscaba tener un equilibrio en que los honorarios no pasaran a cierto presupuesto, la inversión otro, lo operativo otro, que tuvieran un equilibrio. Pero muchos proyectos, la parte más importante es el recurso humano. La diferencia entre operativo e inversión es el operativo es, por ejemplo, servicios, ¿no? Yo contrato un streaming, contrato un diseño, contrato luminaria, pero la inversión, yo compro algo que va a quedar para la persona natural o para la persona jurídica. Puede ser el caso de una cámara, si yo justifico esa cámara para mi proyecto. Es un poco más complejo, ¿eh? Los jurados se preocupan, los evaluadores en general, de mirar qué es lo que están pidiendo de recursos. En muchos concursos se puede sacar presupuesto, rebajar, no financiar todo, porque se considera, bueno, a veces porque no hay plata y de esa manera se logran financiar más proyectos, y si tu proyecto te lo rebajan un 10%, lo más probable es que de todas maneras lo puedas realizar. Pero también buscan esa coherencia, ¿no? Todo lo que está en el presupuesto tiene que estar en el proyecto. Incluso es importante que si tú tienes algo que vas a aportar, por ejemplo, tú tienes la oficina, tú tienes los computadores, tienes todo o tienes la cámara para proyectar, tú tienes que incorporarlo, porque si no el evaluador puede pensar que tú estás pidiendo algo, te falta pedir algo, no tienes algo que va a ser súper necesario para levantar tu proyecto. Si tú quieres hacer esa proyección en Paine, tienes que mostrar que aunque no estás pidiendo plata para eso, lo tienes, ¿no? Aquí se juega una vez más la coherencia. ¿Es coherente lo que yo pido con lo que yo describí, con las actividades que puse? Si, y les repito, si ustedes tienen considerado aquello que pueden aportar, tienen que incorporarlo. No puede ser, no puede darse por hecho. Si ustedes tienen la capacidad para difundir, por ejemplo, tienen que incorporarla. Y en general, uno de los mayores déficits en la formulación de proyectos tiene que ver con esa coherencia, ¿no? Con poder estimar qué cosas necesito. En las preguntas vamos a ahondar más en eso. ¿Con qué recursos? No necesariamente esta es una parte digamos, de las casillas de los proyectos que tú tienes que rellenar, pero es parte de el ejercicio que tú tienes que hacer para la formulación de un proyecto. ¿Con qué recursos vas a trabajar? Y nunca desestimar los recursos propios. Uno tiende a subvalorar los gestores culturales, las personas que trabajamos sobre todo en cultura. Tiende a subvalorar el aporte que hace el mismo gestor previo al proyecto, en el proyecto. Generalmente hay recursos humanos, voluntades, hay mucha gestión detrás para posicionar una labor. Incluso cuando se habla, cuando una persona decide no postular a ningún fondo y hacer lo que llama autogestión, lo que está haciendo es gestionar recursos, solo que
a través de colaboraciones, a través de su propio aporte, del aporte de otros, pero todo eso debe valorarse, debe poder valorarse en términos de plata incluso, ¿no? Uno tiene que tener claro qué es lo que está dando y nunca es nada. Yo me atrevería a decir que jamás es nada. Siempre hay mucho, aparte de lo que se pide, lo que se entrega en estos recursos. ¿Qué tipo de financiamiento existe? Existen financiamientos públicos. Hoy día están, la información está muy disponible. En el mismo ministerio ustedes pueden encontrar gran cantidad de concursos. No todos son los fondos. Hay... no todos son los fondos concursables, como el Fondo de la Música, el Fondo del Libro, el Fondo, el FAE, el de Arte de la Educación, el Fondo del Patrimonio. No solo hay una gran cobertura de todas las disciplinas, sino que hay programas como Red Cultura que también tiene algunos financiamientos que no entran en la misma lógica de los fondos concursables. Está el FNR, está, hay fondos municipales, incluso dentro de las universidades hay algunos fondos para estudiantes, hay fondos regionales a veces, hay distintos tipos de fondos concursables. También hay fondos privados. Esos fondos privados pueden ser utilizando la ley de donaciones culturales o no, y también hay fondos internacionales. Y bueno, como les decía, los fondos propios. Y finalmente, la evaluación. Es importante que una formulación de proyecto incluya algunos elementos para la futura evaluación. Siempre es la parte más compleja. Porque uno lo visualiza como la parte final, ¿no? Uno ha puesto todo, todo para desarrollar un proyecto y cuando llega al final, ya, está agotado, está totalmente cansado y quiere cerrar. Entonces ahí el momento donde uno necesita, cuando está además en fresco, poder darse un último impulso y hacer un proceso de evaluación. Ese puede ser un proceso de conversación entre el equipo que trabajó, una evaluación más interna, más propia. Y en la medida de lo posible, es muy bueno considerar otros elementos como una evaluación externa, una evaluación sobre todo de los beneficiarios. Si nosotros podemos incluir dentro de nuestro proyecto encuestas y algún focus group con los beneficiarios, eso va a ser de gran utilidad. Y si eso es factible, haberlo integrado desde el primer momento del proyecto, en la misma descripción, tanto mejor. Es un elemento que siempre nos va a permitir mejorar nuestro proyecto y dar después esta evaluación. En la medida en que nosotros obtengamos información valiosa e importante, va a ser el alimento de nuestro diagnóstico para un futuro proyecto. Va a poder alimentar ese punto. Finalmente, otros puntos importantes a considerar son la estrategia de difusión. La mayoría de los proyectos incluyen eso. ¿Cómo voy a dar a conocer un proyecto? Es importante en la medida en que exista, ¿no? En que otros lo conocen. Y todos estos elementos, como la confección de piezas gráficas, qué tipo de redes sociales voy a usar, si voy a intentar llegar a los medios tradicionales o no, cómo voy a difundir mi proyecto, ya sea antes o después. No necesariamente la difusión es un proceso final. Si yo estoy haciendo una película, la difusión es un elemento vital para conseguir financiamiento y está al inicio, cuando yo hago el tesier, para poder conseguir financiamiento. Entonces, dependiendo del tipo de proyecto, puede estar al inicio, al final o tener varias instancias. ¿Y el impacto? El impacto es un concepto complejo, difícil
de elaborar en cultura, pero es un concepto que se usa mucho, los fondos concursables se usa, que tiene que ver con el efecto positivo que tendrá el proyecto. Yo trato de estimar en la fundamentación generalmente cuál es ese impacto, de qué manera yo podría medirlo, cómo puedo además demostrarlo. Tiene que ver, por supuesto, con un público beneficiario. ¿Por qué digo que es complejo en el caso de cultura? Porque si yo estoy pensando en un trabajo creativo, en una obra, podría ser que no tuviera un impacto inmediato, pero sí tuviera un impacto en 50 años. Es complejo establecer por ello el impacto cultural de algo. No es lo mismo que el impacto social. Que el impacto social quizás es más medible. Si yo estoy haciendo un proyecto para una determinada comunidad y yo quiero que esa comunidad, no sé, un proyecto que vaya en beneficio de las mujeres que sufren violencia intrafamiliar, yo tengo que poder demostrar que después de aplicado ese proyecto, menos mujeres sufren o más mujeres denunciaron. Es un poco más sencillo, pero en cultura es más complejo, pero de alguna manera el impacto en el caso concreto de la formulación de proyectos en Chile tiene más que ver con esta fundamentación, con estos elementos para demostrar cuál es el aporte y la importancia. Y nunca está de más tener en consideración esta parte, que es la me acabo de dar cuenta que está escrito de manera compleja, bueno, porque es la parte más compleja, la rendición del proyecto. Es una de las partes sin duda más engorrosa y que se facilitan mucho si uno lo tiene súper considerado al momento de empezar la ejecución. Tienes que estar guardando los respaldos de toda la, cuando es plata del Estado, por supuesto que te van a pedir demostrar en qué utilizaste esa plata, ¿no? Entonces, toda transacción tiene que ser demostrada con un documento, una boleta, una factura. Pero además, tú tienes que pensar que en la mayoría de los proyectos, y si no te lo piden, de todas maneras va a ser bien recibido, se agradece contar con un respaldo de las actividades, de alguna manera una forma de haber recogido, de haber demostrar que hiciste lo que dijiste que ibas a hacer. En algunos casos no se solicita, pero es importante tener el registro también, ese respaldo de actividades. Por ejemplo, a veces no basta con las fotos, necesitas demostrar que tuviste con listas de personas, si hiciste un seminario, una actividad formativa, dejar registro de todo ello, y es imprescindible para poder hacerlo, tenerlo en la mente desde el inicio. Resumiendo entonces, creo que acá, además de que estas palabras, estas frases son súper importantes, que sea conciso, que sea efectivo, que sea fácil de leer, que incluya todas estas preguntas, qué, para qué, quiénes, cómo y cuándo. Pero además voy a insistir en lo que me parece lo más relevante, que es la coherencia. Cada una de las partes tiene que ir muy bien relacionada. Por eso la formulación de un proyecto no necesariamente se comienza desde la descripción y así, sino que es algo puedes tratar de comenzar en el diagnóstico y vas rellenando, vas completando, lo vuelves a revisar para que tenga coherencia. Y bien, ahora vamos a comenzar con las preguntas. Voy a dejar de compartir pantalla y quedo a disposición de sus preguntas. Muchas gracias, Bárbara. Antes de
de pasar a la ronda de preguntas mientras vamos ordenando, porque vemos que hay varias, tanto en el chat como en la opción de preguntas y respuestas de la misma aplicación. Lo que vamos a hacer ahora mismo es compartir con los asistentes, con las asistentes, los dos videotips relacionados a la formulación de proyectos culturales. Para ello me permitirán compartir nuevamente mi pantalla y les vamos a reproducir, como les comentaba, dos de los videotips relacionados a esta temática y volvemos con la ronda de preguntas. Si hay algún problema con el sonido, por favor, les ruego me lo indiquen a través del chat y pues nos vemos en unos minutos. El diagnóstico es una etapa elemental para elaborar un proyecto cultural, pues busca conformar la base para definir los objetivos y el desarrollo general del proyecto. Un diagnóstico sirve para identificar los problemas o situaciones a modificar en el entorno que se realizará el proyecto, definir y diseñar las estrategias para solucionar el problema o situación a cambiar, facilitar la redacción del proyecto a realizar, especialmente los objetivos del proyecto. ¿Cómo se hace un diagnóstico? Debes responder a la pregunta: ¿por qué quiero hacer este proyecto? Necesitas identificar el problema o situación que se desea modificar. Establece una hipótesis. Levanta datos que den sustento al problema y la hipótesis. Redacta un documento considerando los datos obtenidos y su respectivo análisis. Un buen diagnóstico debe tener toda la información necesaria para tener esa lectura de la realidad, algo que puedas lograr mediante entrevistas a expertos y expertas, testimonios de personas relevantes en la materia, lectura de estudios y revisión de información disponible, entre otros. Algunas herramientas que te pueden ayudar en tu diagnóstico son el análisis FODA y el árbol de problemas, las que puedes revisar en detalle en el manual. En resumen, el diagnóstico es la parte inicial de un proyecto, el momento en que respondemos a la pregunta ¿por qué queremos hacer este proyecto?, la identificación del problema o realidad a modificar que deseas aplicar en tu territorio, etapa en la que debes considerar el levantamiento de datos. Encontrarás más información sobre diseño de proyectos culturales en nuestros manuales. Muy bien, como les comentábamos, este material, así como otro material de apoyo, estará disponible en los próximos días en la web de Diseña tu Proyecto Cultural. Mientras seguimos ordenando las preguntas que nos han dejado tanto en el chat como en la opción de preguntas y respuestas, vamos a pasar a un segundo videotip y luego volveremos finalmente ya con las preguntas de la sesión de hoy. En los proyectos culturales existen dos tipos de objetivos, generales y específicos. El objetivo general es aquel propósito que deseamos cumplir o realizar mediante las acciones del proyecto. La pregunta que debemos responder para trazar el objetivo general es ¿para qué? Los objetivos específicos son aquellos componentes que apoyan el cumplimiento del objetivo general. La pregunta guía para los objetivos específicos es ¿cómo realizar el objetivo general? Aspectos a considerar. Redacta siempre un objetivo general por proyecto. Siempre comienza con un verbo en infinitivo. Crear, desarrollar, conocer, difundir, etc. Cada objetivo debe ser conciso, breve y medible. Sé realista. El objetivo debe ejecutarse. Estipula siempre un periodo de tiempo en el cual se realizará. La evaluación es un proceso transversal muy relevante. Es un espacio de análisis y reflexión basado en información y datos recogidos en todas las fases del proyecto para valorar su cumplimiento e impacto. La evaluación servirá para revisar lo realizado mediante el análisis de las distintas etapas del proyecto, contar con información medible y real
para tomar futuras determinaciones en tus proyectos. Implementar nuevas estrategias para próximos desafíos. Para la evaluación, puedes utilizar diversas técnicas, como entrevistas, grupos focales, indicadores, entre otros. Para realizar estas acciones, te sugerimos que trabajes con personas que fueron parte del proyecto, lo que será de utilidad para lograr mejores resultados. Encontrarás más información sobre diseño de proyectos culturales en nuestros manuales. Muy bien, Bárbara. Entonces, si estás lista, pasamos ya a la ronda de preguntas. Entonces, la dinámica va a ser la siguiente. Simplemente yo te voy comentando, como les decía antes, hemos agrupado por temáticas y luego pues vamos resolviendo las preguntas una a una. Bien, entonces, lo primero que nos han preguntado es que si un proyecto que ya ha sido realizado, ¿es posible presentarlo como una segunda etapa, pero con objetivos distintos, aún así sea desarrollado por el mismo responsable? Claro, sí, no veo ningún problema. Puedo poner como ejemplo nuestro caso. Nosotros como observatorio presentamos un proyecto de investigación a teatro, y luego presentamos, una vez terminado, el mismo proyecto a danza. Eso obedece también a otra estrategia que me parece interesante comentar, que es la de concebir el proyecto de una manera modular. A veces, para financiar un proyecto, no tienes que solamente considerar el proyecto quepa completo en un determinado fondo, sino que puede caer una parte, ¿no? Yo puedo financiar una parte, como se hacen las películas. Las películas en Chile tienen distintas fuentes de financiamiento para distintas partes. Cuando tú quieres hacer el guión, puedes postular a la Corfo. Cuando quieres hacer la producción, puedes postular al Fondo Audiovisual. Y así, cuando quieres hacer la parte, quieres que te apoyen en la parte internacional, hay otras líneas, otros fondos, en la parte como de divulgación. Se concibe desde el inicio, porque como una película es una empresa tan, tan grande, se concibe desde el principio como de forma modular. Pero también un proyecto más pequeño puede ser concebido así. Entonces yo puedo en algún momento financiar la investigación y en otro financiar la ejecución o la divulgación. Por ejemplo, hay líneas donde tú puedes buscar que te financien el hacer un libro y otras líneas donde te puedan financiar el imprimir ese libro. En nuestro caso, nosotros teníamos una investigación que era querer ver cómo se sustentaban las artes en Chile, pero como los fondos están pensados para disciplinas, y esas disciplinas, entonces es muy difícil que un proyecto con varias disciplinas se financie. Entonces fuimos haciéndolo por parte. Entonces, bueno, el proyecto en este caso, no sé si responde un poco a la pregunta, pero si la persona que estaba preguntando se refería a un proyecto por parte o a un proyecto que es el mismo proyecto y se busca financiar en distintos fondos, no, mientras no sea incompatible dentro del mismo fondo, y esas incompatibilidades siempre se establecen por base, por ejemplo, el número de proyectos que tú puedes presentar, no hay problema. El proyecto es tuyo, digamos. Tu derecho de autor. Otra cosa que veo también en los comentarios y quiero aclarar al tiro es que en los fondos concursables del MINCAP, la mayoría de quienes postulan y quienes son seleccionados son personas naturales, la gran mayoría, más del 80%, personas naturales. Es un fondo fuertemente pensado para personas naturales. No es necesario ser persona jurídica. No en todos los casos, hay algunas líneas que son especialmente hechas para personas jurídicas. En el caso del FNR es distinto. Está pensado para organizaciones,
para municipios o organizaciones con personalidades jurídicas. En el caso del FNR está delimitado a personalidades jurídicas sin fines de lucro. En el caso de los fondos concursables, no. Tú puedes ser una empresa, una personalidad jurídica con fin de lucro y también postular. Muchas gracias. Siguiendo en la línea de las preguntas, ahora hay otra temática que también se repitió un poco, que es cómo la metodología para evaluar el impacto de los proyectos en los beneficiarios. Si podrías ahondar un poco más sobre esto, cómo hacer, si hay una metodología recomendada justamente para eso, ¿no? Para saber el impacto real del proyecto en los beneficiarios del mismo. La parte más compleja, sin duda, porque como les decía, el concepto impacto es un concepto complejo para la cultura. El ejemplo más claro es Van Gogh, por ejemplo, que en su época, en su momento, su obra no tuvo ningún impacto. Y luego tremendo el impacto. Por lo tanto, el mismo concepto de impacto cultural es complejo, pero entendiendo cuál es el propósito ahí del evaluador, que es que les entreguemos elementos para demostrar cuál va a ser el aporte, ese va a depender siempre del proyecto. No es posible como una única metodología. Tenemos que buscar de qué manera podemos demostrar que ese impacto se cumplió. Pero sobre todo hay que pensar que lo que te piden en los fondos concursables no es que tú luego puedas evaluar el impacto. O sea, cuando te pidan rendir, no te piden además que tú demuestres el impacto que tuvo. Lo que te piden es justificar el impacto posible, el aporte. Pongámoslo para decirlo en términos más sencillos, el aporte de tu proyecto. Tú quieres hacer un proyecto con niños, tienes que de alguna manera en esta búsqueda de diagnóstico, que en el video además se resume muy bien, tienes que encontrar elementos que demuestren, que hagan plausible, que convenzan al evaluador que es factible demostrar que hay un impacto. Voy a poner un ejemplo más o menos del orden. Estoy pensando en un proyecto que presentamos hace poco, un libro para que financiaran su impresión. Un libro sobre políticas culturales. Entonces, la línea argumentativa era que existía muy poca bibliografía en este campo. Por lo tanto, si tú logras demostrar que eso es así, es plausible decir que cuando tú pones este proyecto en este escenario, ese proyecto va a generar algo, ¿no? Si nosotros después tuviéramos que demostrarlo, hipotéticamente, claro, tendríamos que ver cuántas veces fue citado para tesis, o fue citado por otros, o fue, no sé, ocupado. Esa es una forma posible de medir impacto, pero como le digo, no es que tengan que demostrar ese impacto. En general, los concursos no, en Chile, los que yo conozco al menos, no se solicitan. Muchas gracias. Luego hay otra pregunta que también nos llama la atención porque toca un tema bastante interesante, ¿no? Sobre todo respecto a las personas que por primera vez concursan por algún fondo de cultura, ¿no? Nos dicen, ¿qué recomendaciones le podría dar a alguien que no ha postulado nunca a fondo de cultura? Se refiere exactamente a cómo puede destacar y competir con personas que ya tienen una trayectoria si es que nunca, por ejemplo, han recibido o han sido adjudicados algún fondo de este tipo. Sí. A ver, lo primero que les voy a recomendar y que me voy a repetir un poco, es que tengan muy claro que para que un proyecto tenga éxito, tiene que guardar esta coherencia entre las partes y tiene que lograr leerse como quien lee un guión. Como les digo, lo que se financia acá es un papel, es un documento. Eso es lo que el Estado aprueba
Y ese documento te tiene que, es casi como que, como un, ¿cómo se llaman esos libros pop-up? Que uno abre y se levanta el proyecto. Bueno, así tiene que ser. Entonces hagan que alguien desde afuera se los lea. Y esa persona tiene que quedarle absolutamente claro cómo es el proyecto. Si eso no se logra en varias personas, es porque no estás logrando transmitir lo que tú quieres. Exacto, se levanta ese relato, se construye esa realidad. Los errores que se cometen, algunos tienen que ver con la formulación misma del proyecto. Generalmente el error más claro es en el objetivo general, que se hace, que no se hace pensando en el propósito final, sino en lo que yo quiero hacer. Eso ténganlo bien en cuenta. Entonces nunca pongan el objetivo general realizar un festival de cine. Eso no es un propósito. Eso es la actividad que tú haces para llegar a tu propósito. Otra cosa es que se tome mucho tiempo para hacerlo. Cuando uno ya está familiarizado con la formulación de proyecto, bueno, vas acortando los tiempos, pero es algo trabajoso. Te tienes que demorar un mes al menos, porque vas investigando, vas concretando, formulando, pero tienes que dar tiempo para que se asiente toda la información, para que otros lo puedan mirar. Yo creo que eso es fundamental. Preocuparte de esta coherencia que casi se puede ver en términos de línea. O sea, esta actividad está ligada con este presupuesto. Este presupuesto y esta actividad están en mi descripción, están contenidas. No es que tengan que volver a estar escritas, sino contenidas. ¿Están en mi objetivo general contenido? ¿Está en mi objetivo específico? Entonces, eso es lo que uno tiene que lograr. Yo diría que los fondos concursables no son fondos que estén... o sea, primero se han hecho cada vez más fáciles. Los dos últimos años se simplificaron bastante. Y esto tiene que ver con haber sacado la exigencia que de alguna manera se había dado. No es que fuera solamente obligatoria, sino que todos poníamos muchas cartas de recomendaciones y había una gestión tan grande que hacía que el proyecto fuera mucho más difícil. Y por supuesto, si tú tenías más redes, era mucho más fácil hacerlo y tenías mucho más posibilidades de ganarte. Hoy día, sin esas exigencias, creo que es mucho más fácil acceder. Entonces te tienes que concentrar en que la formulación sea buena, pero sobre todo jugártela en la fundamentación. Y el proyecto tiene que ser un aporte. Si no es un aporte, claro, está compitiendo contra otros proyectos que es posible que sí sean. Entonces tiene que estar muy ahí, que esté ok en todos los puntos, en términos de formulación. Que yo entiendo porque es complejo, porque uno se encuentra con conceptos que no necesariamente maneja. Y claro, en alguno de los comentarios que alcancé a leer en el chat, uno, en el caso de un artista, quiere crear y no tiene elementos. Estos son elementos de la sociología, son elementos de metodología, por supuesto que no es siempre fácil, pero ya con este mismo curso, con estos elementos, dominando algunos puntos específicos, tú puedes construir este relato necesario. Pero tu proyecto tiene que ser un aporte, pero sobre todo tiene que ser capaz de demostrar ese aporte en el papel. Muchas gracias. Ya que lo acabas de mencionar, de hecho, entre los asistentes hay varios que son artistas que se dedican prácticamente la mayor parte de su tiempo a la creación artística, ¿no? Entonces, en esa línea, alguien nos pregunta si en el caso de un artista, si sí o sí, obligatoriamente, debe estar en una organización, o más bien es aconsejable que se busque una organización con la cual postular a algún fondo o algún tipo de... con el cual trabajar un proyecto cultural.
¿no? La recomendación para el artista, ¿cuál sería en este caso? Todo depende del proyecto, pero como les digo, si es un proyecto de creación, no, generalmente es totalmente factible que una persona natural lo haga, lo proponga. Los fondos concursables son fuertemente realizados para personas naturales. O sea, como les decía, el 80% de las personas que postulan y el 80% de las personas que son beneficiadas son personas naturales. No hay una ventaja mayor en ser organización. Si tú eres una organización, uno podría pensar que tienes otros elementos que facilitan una postulación. Puedes tener personas contratadas que entonces puedan hacer un proyecto, puedes tener más estabilidad, pero en realidad no siempre es así en el mundo de la cultura y las organizaciones son muy diversas. No es lo mismo una organización recién formada, pero no crean que por tener una personalidad jurídica necesariamente tienen mayores ventajas para postular, porque en la práctica no es así. Muchas gracias. Y aunque ya lo has dicho, digamos, en un poco, pero también nos preguntan si, digamos, hay algo básico, digamos, como que un kit, un paquete básico que se necesite para postular a un proyecto. Por ejemplo, tener conformada una IRL, o tener necesariamente un perfil en cultura, si hay algo básico que sea necesario, digamos, para la mayoría o, ¿por qué no?, para todas las convocatorias del sector. A ver, sí, ahí hay algo importante. Les reitero, no es obligación estar conformada como una organización. Hay casos en que, por supuesto, puede ser más ventajoso, ¿no? O puede permitir proyectar si tú quieres hacerte cargo de un tipo de proyecto que tiene muchas implicancias en lo comunal, claro, uno podría esperar ver una persona jurídica detrás. Por ejemplo, muy claro es la infraestructura. Un evaluador no va a ver de la misma manera la factibilidad de que una persona natural postule un fondo de infraestructura. Requiere demostrar que tienes de alguna manera un sostén institucional más amplio. Si yo fuera evaluador de infraestructura, me importaría eso. No me daría lo mismo que estuviera la municipalidad de Colbún detrás que estuviera una persona natural. A menos que sea una persona natural que es dueña de un monumento histórico, por ejemplo, podría ser una excepción. Pero en el resto de los ámbitos yo diría que la persona jurídica no es necesario, a menos que postule al FNR. Perfil cultural, por supuesto, es súper necesario, es un requisito. Pero además yo diría que para hacer la homologación a otros fondos concursables que no son los del ministerio, es importante tener un buen dossier, un buen portafolio, un buen currículum armado, un buen currículum que además te permita mostrar tu trayectoria, tus acciones anteriores, por tanto el portafolio. Entonces eso yo diría que es un tiempo extra. Uno ya cuando arma un perfil cultura lo puede tener resuelto, pero si estamos hablando de otros concursos, no necesariamente. Ahí veo en el chat la pregunta de qué es el perfil cultura. Es importante decirlo. El perfil cultura es dentro de los fondos concursables del Ministerio de las Culturas, exclusivamente para esos fondos concursables hay un perfil cultura, que es donde tú rellenas tu propia trayectoria, tu propio perfil. Lo haces una sola vez. Y luego con eso, o con el de tu institución, puedes postular a cualquiera de los fondos. Entonces es un trabajo de una sola vez en este caso. Y tú puedes tener un perfil cultura de persona natural o de la persona que postula. En nuestro caso, yo tengo mi propio perfil cultural Bárbara Negrón y tengo el perfil cultural
Observatorio de Políticas Culturales. Como observatorio me ha ido muy bien, como Bárbara nunca me ha ido bien hasta ahora. Muchas gracias por tu respuesta. Hay otra pregunta también que consideramos importante, pero primero agradecer que el día de hoy nos han acompañado más de 250 usuarios conectados y que aún estamos recopilando sobre la marcha las preguntas para poder formulártelas. Ahora mismo hay otra que la tenemos aquí apuntada, que pregunta si hay alguna fuente o si hay alguna fuente de la que tú recomendarías sacar o extraer los estudios que fundamenten el diagnóstico del proyecto cultural, de mi proyecto cultural. Hay muchísimas fuentes hoy día, nunca son todas las que nosotros quisiéramos, hay muchos temas que no tienen tantas fuentes, pero la primera es el mismo MINCAP. El MINCAP tiene una página que es Observatorio Cultural, donde agrupa todos los estudios que se han hecho. Muchos estudios los hemos hecho nosotros, otras instituciones, pero hay muchos, muchos estudios que se han ido acumulando con el tiempo. También tienen una revista que sacaban, información, hay información espacial, también de dónde están los espacios culturales en cada una de las regiones. Eso es, en el Ministerio hay mucha información. De hecho, la información de los fondos y del financiamiento está bastante bien sistematizada y explicada. Uno ya no tiene que ir como lugar por lugar viendo qué ofrece cada cosa, sino que está todo el ministerio, todos los fondos, que ya es un sistema bastante grande. Nuestra propia página, también tenemos bastantes estudios, informes, seguimiento, libros, cosas que pueden aportar. Yo diría que ahí hay dos fuentes importantes de información. Un documento que siempre va a ser muy usado es la encuesta consumo cultural, que se hace cada 3, 4 años, cada 5. No, la periodicidad no está muy establecida, pero es periódico. Por lo tanto, hay desde el 2005 hasta la fecha una mirada sobre la participación de la población en actividades culturales, que es nacional y regional. No hay una bajada comunal, pero es importante. Y si quieren mirar en términos regionales, también es importante, tanto en términos regionales como nacionales y locales, ir a las políticas específicas. Hay una política nacional, que es como la mirada desde el Ministerio de las Culturas. Hay unas políticas regionales, las miradas desde la institucionalidad pública, pero en cada región. Hay unas políticas comunales, que son los planes municipales de cultura. La mayoría tiene hoy día, o tuvo, quizás no lo ha actualizado, pero algún referente tuvo. Son pocas las comunas que ya no tienen. Y ese marco también es importante. No necesariamente hay información ahí, en el sentido de datos, aunque realmente sí, pero sobre todo es importante porque es un marco, porque es una referencia. A ti te permite decir, esto es lo que el Estado ha dicho, el Estado local, el Estado regional, el Estado nacional ha dicho respecto a lo que le importa. Entonces son marcos referenciales muy importantes. Muchas gracias. Y ahora hay un tema también que es muy importante, pero que igual suscita siempre muchas dudas, y es la rendición de cuentas de un proyecto. Y nos piden básicamente recomendaciones al momento de trabajar sobre la rendición de cuentas, ¿no? Si es que hay algún método por donde empezar, ¿qué podrías tú decirnos al respecto? Ay, yo odio la rendición de proyectos, es la parte más compleja. Yo les voy a recomendar algo que no he hecho, así que un poco, pero de seguro que es mucho mejor hacerlo, que es considerarlo desde el inicio. Cuando uno lo enfrenta al final, como es mi caso, por tratar de no hacerlo, digamos, de no pensarlo, lo enfrento al final, se vuelve una montaña, ¿no? Tienes que tenerlo casi como en el cronograma de las actividades e irlo
e irlo chequeando cada vez. Haces una actividad, ahí hay, dentro de la actividad hay una transacción. La guardas, la vas ordenando. Cada actividad tiene un proceso, una huella financiera que deja. Los sueldos, las boletas, hay que tratar de dividirlo lo más posible para hacer esa carga menos pesada. Sin duda es una de las partes más complejas, las rendiciones, y es complejo de seguro para el mismo Estado hacerla. Yo entiendo que claro, son parte de los requisitos de Contraloría, es bien poco lo que se puede hacer ahí, pero ojalá a futuro se vaya simplificando, porque es un tema donde uno gasta mucha energía. Muchas gracias. Y siguiendo con las preguntas, hay otra que nos llamó la atención y tiene que ver que, claro, ahora mismo se está dando mucho el tema de los proyectos que son interdisciplinares, ¿no? Entonces nos preguntan cómo se considera o cómo se mide este aspecto de lo interdisciplinar al momento de presentar un proyecto. También, ¿qué recomendaciones darías tú para proyectos que son, en esencia, interdisciplinares? Eso es complejo. Es complejo porque en el caso de los fondos del ministerio están hechos de manera disciplinar, están construidos de esa manera. Entonces, muy difícil que se mezclen. Digamos que hay siempre una disciplina que prima. Esa es una de las complejidades de este sistema de financiamiento, que no acoge bien la interdisciplinariedad. Hay algunas cosas donde más, por ejemplo, nuevos medios, no es una disciplina en sí, sino que es como, ahí puede haber algo, es como nuevos lenguajes, ¿no? Ahí puede haber algo donde se entremezcle. Pero en general no. Dentro del Fondar Regional hay algunas líneas donde no está la disciplina, sino que está más la actividad. Por ejemplo, actividades formativas. Entonces ahí no manda tanto la disciplina como lo que es transversal. Porque, por llamarlo de una manera técnica, el ciclo cultural, investigación, esas son como el ciclo cultural, formación, son las cosas transversales a las disciplinas, difusión, creación, está más dividido desde ahí. Pero en el caso de una disciplina, yo diría que no. Si es una obra, por ejemplo, tienen que pensar dónde tiene más potencial de ser ganada, dependiendo del fondo. Tiene que primar una, si es una obra de tipo disciplinaria. Si ustedes tienen una mezcla entre teatro, audiovisual, tienen que pensar bien dónde, qué jurado lo va a sentir como su lenguaje. Porque en la medida que los jurados y los evaluadores son de determinadas disciplinas, van a querer ver su disciplina representada. Entonces, ese es un dato de la realidad, digamos. No está conformado así el fondo. Por eso no permite muy bien la interdisciplinariedad. De hecho, nosotros durante un tiempo presentamos muchas veces investigaciones sobre políticas culturales y no, nunca ganaron porque no eran transversales. Entonces, cuando empezamos a presentarla de manera modular, ahí nos empezó a ir bien. Yo creo que eso lo tienen que tener muy claro. Muy bien. Igual, ya que ahora que respondió, nos damos cuenta que en el chat hay mucha interacción entre los usuarios. Agradecemos también todo el interés que demuestran, no solamente con las preguntas, sino también entre ellos están haciendo pequeños aportes, lo cual también agradecemos a todas y a todos. Ya casi para ir acabando, hay una pregunta que es, digamos, tiene un matiz un poco más teórico, que dice, que pregunta cómo se han ido creando los criterios de selección de proyectos, si es que responden
a un tipo de paradigma cultural específico. Sí, es una pregunta mucho más compleja. A ver, yo creo que sí. Hay varios principios detrás de los fondos concursables del ministerio. Uno de estos principios es la democratización cultural, la idea de que el Estado tiene que aportar financiamiento para que existan más bienes disponibles. Y que por lo tanto ese acceso desde ahí, desde el incremento de la oferta, de los bienes culturales, de la oferta, exista un ejercicio de esos derechos, digamos, se acceda a. También hay otro principio muy importante que generalmente se olvida en los fondos y que es la distancia del Estado. Los fondos concursables tienen una particularidad. Generalmente hay mucha queja por la concursabilidad, pero se obvia el hecho de que son los pares quienes evalúan. Y eso tiene su razón de ser. Uno puede estar de acuerdo con ello o no, pero tiene su razón de ser, que es establecer una distancia entre quien pone la plata, que en este caso el Estado, y quien define dónde va la plata. Eso no es menor. El Estado no renuncia a ese poder así como así. ¿Ustedes se imaginan que en salud se haga una cosa así? No, los problemas no se resuelven necesariamente con disponer un fondo para que otros concursen. El Estado decide dónde poner un hospital. El Estado decide, destina la plata y decide dónde hacerlo. En este caso no, en este caso destina unos recursos y ahí dice, sí, el Estado tiene la obligación de hacerse parte de este tema, pero el Estado no va a intervenir en la definición de qué se financia. Y con eso lo que se evita es la intervención política. En el caso de los FNR esa distancia no existe, porque quienes definen qué es lo que se financia son los consejeros regionales, que son electos políticamente. Por lo tanto, ahí no existe esa distancia. Son dos ejemplos contrapuestos, pero muy interesantes porque el Estado toma una posición para resguardar la libertad de creación. Ahora bien, esto tiene bemoles, porque hay ciertos temas donde es muy importante resguardar esa distancia. Por ejemplo, la creación, la investigación. Entonces uno podría pensar en esas líneas, tiene más lógica hacerlo. Pero es muy distinto en líneas donde tú necesitas que haya una intervención directa para resolver un problema. Tú no tienes infraestructura en Aysén, no tienes ninguna sala de cine o ningún espacio cultural. Bueno, es deber del Estado proveerlo. En todo caso, el Estado no solo funciona por fondo, hay un programa de infraestructura, etc. En el caso del CNTV, es raro, efectivamente. Hay evaluadores, yo creo que es un poco el caso del FNR, porque por más que hayan evaluadores expertos, la decisión final es la política. Eso no necesariamente es malo. En el caso del FNR, uno ve como resultado que hay mucho mayor distribución territorial en los concursos que son beneficiados. En el caso de los fondos concursables, no. Hay mucha centralización en las capitales, sobre todo en la capital nacional. Muchas gracias. Otra pregunta que nos llama la atención es respecto a los proyectos que ya tienen un alcance internacional. ¿Qué recomendaciones darías? ¿Cómo plantearlos? ¿Qué tanto cambia el planteamiento entre un proyecto local, nacional, y quizá haya uno que traspase fronteras, y dónde encontrar fondos para ese tipo de proyectos que en este caso van más allá de Chile? Bueno, ahí conozco dos experiencias interesantes que pueden graficar lo internacional, el acceder a fondos internacionales. Primero uno tiene que pensar qué es ¿cuál es el sentido de ese fondo?
a qué está apelando, qué le hace eco. Generalmente nosotros partíamos de la base que en Chile ya no era como un país que tuviera suficiente, su situación fuera suficientemente competitiva ante los fondos internacionales, porque se consideraba que era un país en vías de desarrollo, pero ya con mejores condiciones que otro. Si es un fondo donde tú estás compitiendo con países de África, claro, puede tener sentido que tengamos mejores condiciones, pero todo depende del tema. Podría contarle dos experiencias. Una, la nuestra, cuando participamos en el proyecto Trama, que fue un proyecto hecho por 5 instituciones que postulamos, entre ellos la Fundación de Economía Creativa, nosotros, Matucana 100, Balmacea, Arte Joven y otra institución, Santiago, mucho más desde la innovación y la economía. Nosotros postulamos a un fondo de la Unión Europea, que era un fondo para el trabajo, no era un fondo cultural, no tenían ni una relación con la cultura en sí mismo, el fondo. Pero a través de ese fondo del trabajo, nosotros que planteamos que los artistas en Chile, los trabajadores culturales eran muy precarizados, eran un sector de trabajadores con mucha, mucha precarización y que era poco investigado y que era poco conocido y que la sociedad no le tomaba el peso. Entonces postulamos un proyecto que iba a trabajar en torno a esa situación y ganamos. En ese momento creo que fuimos el único proyecto, creo que hemos sido el único proyecto en Chile que ha ganado ese proyecto de la Unión Europea. Y en Latinoamérica era como realmente un tremendo exitazo. Eso nos muestra además que no necesariamente los fondos tienen que ser propiamente culturales para poder presentar un proyecto cultural. La cultura, en ese caso, puede ser vista desde otra perspectiva, no como herramienta, o sea, no como un bien en sí mismo, sino como una herramienta. Tú puedes, en este caso no era la cultura, sino era el trabajador cultural. Ahí había una figura que era la del trabajador, que pesaba más que el del artista, pero que estaba justificada por ser artista. Pero también si tú puedes postular a un proyecto que sea de seguridad social, tú quieres combatir la seguridad, pero tú vas a ocupar el arte como una herramienta para aquello. Entonces tú quieres tomarte un espacio que es un sitio heriazo y trabajarlo en la comunidad y convertirlo en un espacio para la creación, para el juego a través del arte. Ahí estás ocupando el arte como herramienta, no como fin, ¿no? Y puedes postular otros fondos. Otro ejemplo que les voy a poner. Una investigación que conocimos hace poco, una estupenda investigación que también trabaja sobre el artista, sobre el trabajador cultural, pero con foco en la seguridad en el trabajo. Y postuló a la SUCESO, a la Superintendencia de Seguridad, no sé qué, un nombre que no domino bien, pero a la SUCESO, ¿no? Entonces es un fondo de otra cosa, pero donde tú puedes conectar. Otro proyecto internacional que hace poco ganaron, Palmacea Arte Joven, que nosotros en su momento también postulamos, que es un proyecto muy, muy difícil de postular, que no ganamos nosotros, pero que ganó Palmacea después, que es primera vez que se gana en Chile, es el Fondo de Fomento a la Diversidad Cultural que tiene la UNESCO, y que, como les decía, muy complejo, se postula en inglés, hay mucha inversión para postular. Y en este caso, Palmacea logró ganar un proyecto que nunca, nunca había sido ganado en Chile, porque habían otros países que parecían más atractivos, más necesitados, y bueno, se logró demostrar que aquí existía una situación donde se requería eso con urgencia. Entonces, todo depende de cómo lo plantees. Yo diría que en Chile es muy
es bastante grande el sistema de financiamiento. Yo sé que tiene mucha deficiencia, por supuesto, pero una vez me tocó contar el sistema de fondos en Perú y yo era muy crítica a lo que estaba mostrando y la gente estaba muerta de envidia porque no tenían ni la mitad de eso. Entonces yo creo que hay financiamiento, solamente que tiene restricciones, limitaciones, en nuestro caso esta cosa que sea como estanca, ¿no? Pero hay que tener suficiente creatividad para darle vuelta a cómo lo financiamos. Entonces, para eso les recomiendo mirar el proyecto propio en términos modulares. Uno, mirar cuál es la posibilidad que tiene de ser acogido por fondos que no sean culturales. Y por último, mirar qué es lo más fuerte dentro del proyecto, la disciplina o la acción. Hay algunos casos como en el fondo de la música, por ejemplo, hay una línea que lo que pretende es que sean que haya medios de comunicación donde se difunda la música chilena. Hay otros donde se difunda el arte chileno. Hay distintas líneas dentro de los fondos, incluso dentro del Fondar, donde lo que se busca es la difusión. Entonces ahí no está marcado por la disciplina. Entonces quizás mi proyecto sea más fuerte el verbo difundir, que el verbo crear. Entonces tengo que mirarlo desde todas estas perspectivas para dar vuelta el proyecto, mirarlo como un cubito así por todos lados y ver dónde puede encajar de la mejor manera. Muchas gracias. Y ya como última pregunta, tenemos algo súper concreto, pero igual que no queríamos dejarlo de lado. Te la leo tal cual ha sido redactada. ¿Quiénes son parte de la directiva de una agrupación con personalidad jurídica? ¿Pueden ser parte del financiamiento del proyecto, entendiendo que son profesionales del arte, música o gestión? Entiendo que sí, pero va a depender de las bases. Va a depender de las bases, incluso de las bases de la misma organización. Si es una organización con fines de lucro, no hay ningún problema. No es lo mismo un fondo. Por ejemplo, si yo postulo como observatorio y soy parte de la directiva, digamos, no hay ningún problema que para que postule y trabaje y que forme parte del equipo. Hay algunas fundaciones donde limitan las posibilidades de sus propios directorios para ejecutar. Me estoy recordando, por ejemplo, cuando postulábamos desde la UNA. Yo diría que no hay problemas en los fondos mismos. Yo diría que no. No debiera haber. Muy bien. Muchísimas gracias nuevamente, Bárbara. Ya damos por concluida la ronda de preguntas y respuestas. Una vez más, te agradecemos a ti. Asimismo, le damos gracias a los asistentes por sus preguntas, que como hemos visto han sido bastante, bastante interesantes. Y ahora justamente, Bárbara, te damos un último minuto o una última oportunidad para dar un mensaje final a todas y todos quienes nos han acompañado en esta sesión. Así que adelante, Bárbara. Bueno, me gustaría poder responder todos los comentarios que veo en el chat. Yo sé que hay muchas dudas, pero en general yo les diría que la disposición y la disponibilidad de información y consultas dentro de los mismas seremías
dentro de los mismos fondos concursables es bastante amplia. Hay algunos fondos que son más opacos, como los FNR, que en cada región es un mundo distinto y en cada y tiene distintas bases y es más confuso siempre obtener esa información. Pero en el caso de los fondos del MINCAP es bastante menos. Es bastante más la disponibilidad de información, hay un periodo, generalmente se ofrecen capacitaciones intermedias una vez que se abren. Entonces yo diría que hay que tener paciencia, hay que ir con tiempo, hay que tener pensado el proyecto con tiempo. Otro tip que creo que es importante es mirar quiénes han ganado los fondos concursables. De alguna manera, no sabría decirles exactamente por qué, se van dando ciertas tendencias, ¿no? Nosotros observamos, por ejemplo, que en el fondo de la música, si bien hay una parte donde dice se puede postular investigaciones, las investigaciones que tienden a querer financiar los jurados no tienen ni una relación con las investigaciones que nosotros hacemos, son más bien investigaciones disciplinarias de musicología. Entonces, mirar a quiénes han sido, cuáles han sido los proyectos beneficiados, siempre te va a dar una pista, no necesariamente va a ser la clave, pero te va a dar una pista de qué es lo que se tiende a preferir. Y eso es un elemento que uno siempre puede considerar, ¿no? Finalmente, en mi experiencia, yo he visto que los proyectos en cultura se hacen con fondo o sin fondo. La capacidad, la pasión, la dedicación que tiene la gente para sacar adelante sus proyectos es impactante. Y conozco muchos gestores que claro, estas herramientas de sociología, de metodología, de formulación de proyectos, les son muy ajenas, pero que en la práctica lo han hecho mil veces y han sacado adelante proyectos que uno después puede mirar y decir, bueno, esto habría que sistematizarlo para ver cómo se hizo, porque tienden a pensar que no hay método detrás, pero hay. La pasión es una fuerza movilizadora que hace este milagro de pasar de una idea a una realidad. Y a veces se pasa sin puentes en este proceso de formulación, pero espero que estos conceptos, que esta explicación, que estas ideas y esta experiencia que les quiero transmitir le posibiliten hacer ese salto, pero estoy seguro que aún sin eso muchos de ustedes van a ver realizados sus proyectos sin duda. Y felicitaciones por eso, por esa pasión que siempre hace que nuestro sector tenga mucho más de lo que en rigor podría tener. Muchas gracias. Muy bien, y nos hacemos partícipes también de tus palabras. Ahora mismo te agradecemos otra vez, Bárbara, y esperamos que la sesión haya sido muy productiva para todas y todos y que puedan aplicar los conocimientos aprendidos en cada una de sus realidades. De nuestra parte, nuevamente agradecer su presencia en el marco de las capacitaciones Diseña tu Proyecto Cultural. Les invitamos a seguir participando en las diversas iniciativas impulsadas por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio MINCAP. Si aún no lo han hecho, les recordamos también que pueden inscribirse e incorporarse en el resto de cursos que vamos a efectuar a lo largo de los próximos días. Igualmente, en los próximos días podrán revisar todo el material de apoyo que hemos desarrollado para complementar lo visto en estas capacitaciones. En la página correspondiente que hemos ya colocado en el chat, podrán encontrar toda la información que facilita Diseña tu Proyecto Cultural, iniciativa del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio MINCAP, y que ha contado con la coordinación general de la Fundación Santiago Creativo para su desarrollo. Un cordial saludo a todas y todos y nos seguimos viendo a través de las pantallas u ojalá en los espacios creativos que cada uno de ustedes está desarrollando en sus territorios. Hasta luego.